Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en el Autódromo Oscar Mauricio Franco, en su inauguración, con la sexta fecha de la promocional y la monomarca 1100, y también está la fecha de dos pilotos para la Fórmula Azul. Y en bandera cuadros, qué mejor que hablar con el presidente del ANCA, con Ignacio Laborda, primero para decirle feliz estreno y buenísimo esto de poder estar estrenando el autódromo que tanto tiempo lo soñaron. Sí, la verdad, más allá de lo contento por poder inaugurar, el marco de público, la cantidad de gente que ha concurrido, nos sorprendió hasta nosotros. La verdad que es ver otra vez un poco vivir al automovilismo, al zonal, que tanto añoramos durante estos 8 años. Muy, muy contento. Y están todos, porque también está hasta el homenajeado, está Cacho Franco también concurriendo y apoyando esta gran iniciativa. Sí, Cacho, obviamente, creo que recién me decían los chicos, yo no lo he visto hoy puntualmente, pero estaba enloquecido. La verdad que muy emocionado porque es uno de los fundadores de la promo, el fundador del club. Y hoy ver que todo esto que se ha logrado, creo que debe estar muy, muy emocionado hoy. ¿Cómo definís este momento para vos como integrante de la comisión del ANCA? No, para mí la verdad que es una tranquilidad haber podido culminar esta obra, el logro de demostrarle hoy que aquello que soñábamos allá en el 2011 con hacer esto, no estábamos equivocados. Y que más allá de todas las vicisitudes que tuvimos y los problemas que tuvimos, lo pudimos llevar adelante y la verdad que salió todo bien. Nacho, felicitaciones porque tenés una tarea muy grande hoy. Sí, me están llamando de la dirección, gracias. Bueno, ahí estaba la palabra de Ignacio Laborda. Nosotros de esta manera arrancamos con bandera cuadros. Tenemos los testimonios de los pilotos de azul que van a contar lo que significa estar corriendo en su propia ciudad y por supuesto también la palabra de Cacho Franco. Arrancamos juntos con Javier Torres en la producción y Mariano Gregorini en la cámara con bandera cuadros desde la ciudad de Azul. Innovación en constante crecimiento para el desarrollo de nuevos desafíos. Transuelo, modelo logístico por excelencia. Experiencia y flexibilidad para adaptarse a las demandas de un mercado en constante movimiento. Oscar, día histórico para el automovilismo de Azul. Se inaugura el autódromo Oscar Mauricio Franco. ¿Y qué mejor que hablar con el asajado? ¿Cómo le va y cómo se siente? Bueno, muy buenos días, bienvenido a casa, bienvenido a Azul. Más tratándose de unos vecinos que son siempre muy queridos, diremos deportivamente, como es Olavarría, son ustedes. Así que Dios quiera tengan buen asiento acá. Y hoy como debut nuestro, algo que felizmente se pudo lograr después de añorarlo varios años, del año 74 cuando arrancamos como subcomisión del Club Boca Juniors. Exacto. Así a hoy pasaron un tiempo, pasaron años, pasaron dirigentes, pasó gente, pasaron equipos, pasaron lamentablemente algunos que ya no están, de que trabajaron mucho. Pero bueno, a mí me toca decir gracias a Dios por dos cosas. Uno, porque el AMCA, nacido, repito, en el 74, hoy puede decir cumplimos. Llegamos, lo logramos. Y otra porque, aparte de eso, no sé, tengo un poco de vergüenza en decir que se han ocurrido a los chicos por el nombre mío. ¿Por qué? Y porque esto sí, yo pienso que para una persona que ha andado, te decía muy bien, debajo del auto, sobre el auto y al costado del auto, tener en azul un autódromo que lleve mi nombre, yo creo que es el mejor gran premio de la vida que me pueden haber dado los chicos. Un gran premio quizás sin bandera de llegada y sin corona, pero sí con futuro. Bueno, y dentro de ese agradecimiento también está la familia y sus hijos leyeron una carta que lo hizo emocionar a todos los presentes. Yo calculo, y Lala después me dijo, mi hija, ¿sí? la corriente, la que la leyó, que eso lo tenía ya la semana que se había suspendido. Que yo como padre, el último a enterarme, lógico, ¿no es cierto? Y bueno, y después vino los comentarios con los chicos y me dice, papá, pero que te diga Lala que yo le corregí esta cosa por Mauricio. Y Marco, el tuerca, me dice, no, pues yo también le corregí esta otra. Y a Yelén, y así. Hicieron un equipo muy lindo para decirme cosas maravillosas para mí, que entiendo que fueron positivas a quienes nos conocen, de las raíces, de los abuelos, Franco, etcétera, etcétera.
Y bueno, no sé si llora, hay que reconocer, y lo digo con todo nivel y altura y respeto. Conozco a mis hijos, varones y mujeres, y hablan con el corazón. Cacho, no le queremos robar muchos minutos. El principio de la historia se escribe hoy. Felicitaciones y que lo disfruten mucho la gente de Azul y principalmente usted, el agasajado. Bueno, gracias, muy amable. Y por supuesto también quiero hacer mención de que Olavarría entiendo que tomó parte también en algo de esto, porque aún yo, siendo solamente un colaborador, le preguntábamos, hablamos con los viejos dirigentes del AMCO. Como decía, hablamos también, no por esto, sino por otras cosas, con Dante Torcuato, nuestro querido amigo e ídolo para mí, y mejores vecinos. Bueno, chicos, que tengan un buen pasar. A los amigos cariñosamente uruguayos, con cariño. Gracias por estar con nosotros. Y saben que si allí hay un Dante Torcuato Minosi, no para compararme, aquí hay uno más chiquitito, y Cacho Franco nomás, así, simplemente. Gracias, gracias.